Muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia virtual a esta rueda de prensa. Le cedo la palabra en primer lugar al presidente de Iberaval, a César Pombian. Gracias, presidente. Han pasado 8 meses ya que parecen toda una vida. 8 meses que nos han cambiado en muchos sentidos. Y antes de comenzar mi intervención, me gustaría hacer una pequeña manifestación que seguramente no reciba ningún aplauso, incluso podría ser no muy popular en el día de hoy, pero los ciudadanos tendemos a quejarnos continuamente de lo que no ha hecho la Administración. Y hoy quiero que es el momento para dar las gracias a nuestros dirigentes, a la Junta de Castilla y León, por lo que sí que han hecho. Porque la mayoría de ellos, con sus errores y también con sus aciertos, han estado al pie del cañón en mitad de esta colosal crisis que aún seguimos afrontando. Para muchos no ha habido ni fines de semana ni horas en el día para atender a los ciudadanos, y sé muy bien de lo que les hablo, ya que han sido muchas las noches y los días de fiestas en los que hemos trabajado desde Iberaval junto a ellos. Y esto no se suele poner en valor, pero hay que hacerlo. Por tanto, muchas gracias, presidente, muchas gracias, consejero, y muchas gracias, viceconsejero. No les digo nada nuevo si les indico que aquí se han vivido unos momentos extremadamente difíciles, durísimos, en un contexto inédito en nuestras vidas. Momento, por cierto, que perdura, pero que confiamos en que acabe pronto. Es cierto, y creo que también he de trasladarlo aquí, que todos hemos echado en falta una mayor unidad de acción, que ha incomodado y molestado a más de uno. Porque ha habido muchos que se han puesto las camisas o logotipos de sus partidos políticos sin más visión que esa, sin pensar en el bien común. Esa posición valiente, la última, la de pensar en el bien común, la han tenido muy pocos. Pero esto será harina de otro costal y habrá ocasión de valorarlo por parte de todos y, fundamentalmente, por parte de nuestra, los ciudadanos. Lo importante ahora es afrontar una crisis sanitaria y otra socioeconómica en la que está derivando. Nuestras empresas y sus empleados han tenido que adaptarse a marchas forzadas a este famoso contexto voluble, incierto, complejo y ambiguo, del que tanto se teorizaba hace tanto y que hemos vivido en todo su esplendor en este año 2020. Hemos pasado de la teoría a la práctica, sin pasos intermedios y no precisamente por gusto, sino por necesidad. Nos hemos adaptado. Como digo, muchas pymes han adaptado sus procesos, sus mecanismos, su día a día, en poco tiempo, con urgencias, y con ellas y en ellas sus empleados, que en la mayoría de casos han entendido que tenían que arrimar el hombro. Y este ha sido el caso de Iberaval, que en los primeros compases de esta crisis, cuando estábamos todos en shock, multiplicó su atención a las pymes, demostrando una vez más su utilidad. Era el momento de demostrar con hechos y no con palabras nuestra utilidad. Y de hecho, eso ha tenido una traducción real. Muchas empresas de Castilla y León van a lograr superar el 2020 y seguramente el 2021 con ayuda de nuestra financiación. Y les voy a dar solo 2 datos. A estas alturas de 2020 ya hemos superado la cifra de 318 millones de euros formalizados en el ejercicio anterior. Y además, batiremos el récord de operaciones formalizadas, que actualmente ya está por encima de las 5.000. Son 2 simples números, pero detrás de ello hay muchísimas historias y, sobre todo, muchísimo esfuerzo. En esa atención específica y pormenorizada en cada caso, tuvo que ver el empeño y el corazón que pusieron todos los empleados de esta sociedad de garantía, que estoy orgulloso de presidir y que desde aquí les doy las gracias. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Un porcentaje importante de estas empresas a las que apoyamos, de otra manera, no habrían podido subir la persiana. Algunas, por cierto, readaptándose con enorme éxito y repercusión nacional en sus respectivos ámbitos, haciendo de las debilidades fortalezas y de las dificultades oportunidades. Pero aún así, la crisis colosionó con tal fuerza, con tal empuje, que ha propiciado que otras muchas empresas se hayan quedado o se vayan a quedar por el camino. Y lucharemos con uñas y dientes para que esto no ocurra. Y es precisamente esta circunstancia, evitar esto, lo que nos reúne aquí hoy en presidencia. Sí, porque hay necesidades apremiantes que deben de ser atendidas. Y a mi modesto entender, es ahí donde está el capítulo más negativo de esta crisis, después de las pérdidas de vidas humanas, el cierre de compañías y la situación de incertidumbre en la que se encuentran otras muchas,
principalmente por la falta de liquidez y de ingresos. Es por un lado el cierre de negocios, pero también está su envés, que es la pérdida de empleos, la pérdida de riqueza. Es de veras un mal sueño que tenemos que despertar y por eso nos hemos reunido aquí. Estamos ávidos de buenas noticias, lo hemos visto en estas últimas semanas con los avances que se han producido en las investigaciones para dar con la ansiada vacuna que frene la pandemia. Y como estamos ávidos de estas buenas noticias, creo que lo que hoy les trasladará el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, está dentro de esa categoría. Esta misma semana, a colación del anuncio de una gran farmacéutica, se podía leer en algunos periódicos, principalmente económicos, vacuna a la economía. Pues bien, las líneas de financiación en las que queremos informarles en el ámbito económico no serán una vacuna, no, pero van a constituir un excelente tratamiento para la economía de Castilla y León y, sobre todo, la argamasa para construir la normalización de la actividad económica en los próximos meses. A mi entender, las soluciones financieras para nuestras pymes son más necesarias que nunca, abriendo caminos con el empuje de administraciones, entidades financieras y mecanismos como nosotros, Iberaval. Esto lo hemos entendido desde el principio de la crisis en nuestra empresa. Y por ello, es lo que la operación media de nuestras oficinas ha bajado hasta los 79.000 euros, llegando a muchísimas más personas y autónomos. En este 2020 hemos atendido muchísimas más operaciones, pero como les decía, por un importe mucho menor. Porque en muchos casos, esta financiación se requería a necesidades puntuales de circulante o tensiones de tesorería de empresas. Confiamos en no quedarnos solo en este empeño y en que las entidades financieras, como han hecho hasta ahora, sepan responder a este desafío. Las líneas de financiación que unen a la sociedad de garantía a la que yo represento, que en los dos años ha sido la más productiva de España, con la Junta de Castilla y León, han constituido durante muchos años un acicate efectivo para que muchos proyectos empresariales salgan adelante. Hablo de las líneas de ICE Financia, que en dos décadas hemos respaldado a más de 12.000 proyectos empresariales en Castilla y León. Pero con la actual coyuntura que deja esta pandemia y sus consecuencias, nos ha hecho trabajar con mayor intensidad, si cabe, codo con codo, para hacer real este empeño en que Iberaval nos caracteriza, resultar útiles a las pymes, a partir de nuestra financiación. He de decir que llevamos tiempo buscando alternativas y que hoy se las presentamos aquí, convertidas en nuevas líneas de financiación ya vigentes. Pero no pensando en que esto sería la meta, diría que ni siquiera un paso intermedio. Debemos estar al lado de las pymes en este momento, como ellas han estado al lado de nosotros. Se lo debemos. Si bien queda mucho para esta normalización económica de la que os hablo. Nuestro compromiso va más allá de un momento difícil. Trabajamos, como hemos dicho siempre, con vistas a ser ese aliado necesario que demandan muchos proyectos. No para despegar o para crecer, sino para superar, para sobrevivir. Y lo haremos como siempre hemos hecho en Iberaval, desde la cercanía y la solidaridad, apoyando los proyectos viables, desde la prudencia, analizando con mimo cada proyecto desde la responsabilidad, a pesar de las dificultades. Porque considero que nuestra gran prioridad tiene que ser recuperar las condiciones que permitan la recuperación del empleo a través de un crecimiento sólido y estable. Creo, además, que los próximos meses serán vitales, porque llegarán los impagos y llegarán las dificultades, pero también, como hoy, presentaremos las soluciones. Iberaval no escatimará esfuerzos para seguir remando, para llegar a la orilla junto a las pymes y autónomos. Y me consta que la Junta de Castilla y León también estará a nuestro lado. Esta crisis, en cierta manera, se ha salvado por el arrojo de las empresas. Y no debe de haber duda, estaremos a su lado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, César. Muchas gracias por tus palabras, que son la constatación de una realidad. Podremos hacer las cosas mejor o peor, pero efectivamente, como bien dices tú, porque tú has estado ahí también, hemos estado todos los días de esta pandemia al pie del cañón. Han sido varios los fines de semana que hemos tenido conversaciones sobre el tema tan importante que es el apoyo a todos los sectores afectados con liquidez y con líneas de crédito.
Quiero agradecer a quienes de manera virtual acuden a esta rueda de prensa. Tras la reunión mantenida con el presidente Iberaval, César Pombián, al que conocen todos ustedes, han podido escucharle. Yo me voy a centrar, sin perjuicio de que la nota que se les va a facilitar da perfecto detalle de todas las líneas de ayudas, yo me voy a centrar especialmente en las ayudas al sector de la hostelería y el turismo, que, como sabe todo el mundo, es un sector especialmente golpeado por la crisis del coronavirus. Y quiero trasladar el compromiso de Iberaval y de la Junta de Castilla y León, el nuestro personal, de que estamos con ellos, de que les apoyamos al sector de la hostelería, de que el Gobierno de la Junta de Castilla y León tiene un compromiso claro con los empresarios, con los autónomos, con los trabajadores del sector de la hostelería. Y ahí está el apoyo de la Junta de Castilla y León en colaboración, en unos casos de manera directa y en otros casos en colaboración con entidades como Iberaval, a quien quiero agradecer desde luego todo su trabajo, nuestro apoyo al sector de la hostelería, a sus trabajadores, a los autónomos, a las pymes, a todos los empresarios de este sector, que, como digo, es uno de los sectores que más están sufriendo el impacto de la crisis del coronavirus. Desde la Junta ponemos a disposición de todo el sector 48 millones de euros entre ayudas directas y también líneas de crédito y de financiación, con facilidades en los plazos para la amortización, de carencia también, incluso con interés cero o muy bajo. Tengo que decir que vamos a movilizar en torno a unos 290 millones de euros aproximadamente. Saben que el otro día firmamos el plan de choque con el diálogo social. Aquí están incluidas, en esta cantidad, están incluidas las medidas del otro día, 19 millones de euros en ayudas directas y 271 millones de euros en liquidez para dar oxígeno al sector de la hostelería y del turismo. Los hosteleros tienen acceso a otras ayudas habilitadas también por el Gobierno que presido, no solo estrictamente las del plan de choque, sino estas que estamos anunciando hoy. Por eso vuelvo a insistir en una idea fundamental. Todos estamos al lado de este sector, un sector de gran importancia en la actividad económica de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, por supuesto, y del empleo en Castilla y León. Sabemos, es consciente, es notorio que están pasando dificultades y vamos a exprimir nuestros recursos para ayudarles a mantener o a mejorar, si fuera posible, su negocio y el empleo que sostienen. Tengo que decir que estas cantidades de las que yo he hablado son las que hemos puesto en marcha en estas últimas semanas, en estos últimos días. Pero si es necesario, a lo largo del año que viene seguiremos ampliando. Seguiremos ampliando las ayudas directas, seguiremos ampliando las líneas de liquidez y de crédito. Algo que quiero insistir. También quiero exigir, reclamar al Gobierno de España un plan de choque. Lo vengo reclamando desde el mes de abril. Lo vienen reclamando fuerzas políticas, empresariales, sindicales, comunidades autónomas y ayuntamientos. Es imprescindible que haga el Gobierno de España ese esfuerzo, esa labor de coordinación para la reestructuración y la recuperación de la hostelería y el turismo, en el que claramente la Junta de Castilla y León estará para ayudar al sector del turismo dentro de nuestra capacidad presupuestaria y en el que tienen que participar, por tanto, todas las comunidades autónomas y también las entidades locales. No es momento de mirar a un lado. Es momento de dar un paso al frente y, como he dicho antes, lo vengo reclamando desde el mes de abril y lo voy a seguir reclamando en estos momentos. Dicho esto, voy a resumir el conjunto de medidas disponibles para el sector de la hostelería y del turismo en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León. En primer lugar, las medidas que hoy hemos acordado, las medidas de liquidez. Primera reflexión. Están vigentes ya. Es una realidad. Algunas de las medidas que aprobamos el miércoles
en el plan de choque vinculadas a la liquidez hoy ya son realidad. Pueden ir a las oficinas de Iberaval, en cualquiera de las 9 capitales de Castilla y León, y se les atenderá con la profesionalidad y con la diligencia que caracteriza siempre los profesionales de Iberaval. Decir que cuentan con 7 líneas de liquidez para afrontar los hosteleros estas dificultades, esta especial complicación que ha venido sobrevenida. Estas medidas queremos que alivien sus necesidades inmediatas para poder hacer frente a los gastos en alquileres, en las cuotas de la seguridad social, el personal o las hipotecas, entre otras cosas. Es especialmente importante estas cuestiones. Decir que desde la Junta aportamos 28.800.000 euros para facilitar el acceso al crédito y a la liquidez, con periodos amplios de devolución, plazos de carencia, interés cero o muy bajo. De las 7 líneas, 5 son a interés cero, 2 son a interés muy bajo. Esperamos que con estas líneas se pongan en circulación los 271 millones de euros en préstamos para el sector, que den, por tanto, oxígeno para que puedan sobrepasar estos meses que llevamos de pandemia y los meses que todavía nos quedan. Y estas medidas financieras, como he dicho antes, están ya vigentes, están disponibles, se pueden solicitar desde ya, desde hoy mismo. Por tanto, están al servicio de todas las personas que pueden optar a estas ayudas. Los avales, vuelvo a insistir, se van a canalizar a través de Iberaval, a quienes, una vez más, vuelvo a agradecer en la persona de su presidente, a todas las personas que trabajan en Iberaval, por su colaboración y también por su profesionalidad. En segundo lugar, las ayudas directas. Como saben ustedes, el sector de hostelería y turismo cuenta con 6 líneas de subvenciones directas que suman en torno a 19 millones de euros para cubrir también gastos de seguridad social, contratación temporal por bajas por COVID, para inversiones en ampliación de negocio o nuevos establecimientos y cuando puedan abrir, lógicamente, para mejorar los entornos y las terrazas para que sean seguros, para material de protección colectivo y también para incentivar el consumo de productos turísticos. Y, en tercer lugar, quiero recordar, por supuesto, la ayuda con la normativa. Desde la Junta de Castilla y León estamos adaptando la normativa para que los negocios, por ejemplo, de ocio nocturno, adapten sus locales a otras actividades o negocios, otros usos en horario diurno, vinculado a la hostelería. De este modo damos una salida a esos locales de ocio nocturno que podrán abrir para otras actividades hosteleras durante la pandemia. En definitiva, el Gobierno que presido pone a disposición de los hosteleros una batería de ayudas para recuperar recursos, para que les den aire en estos momentos tan complicados y difíciles, para que puedan continuar esta situación y puedan mantener la actividad que desarrollan y el empleo que están sosteniendo. Queremos que todos puedan reabrir cuando la pandemia lo permita, que continúen dando a sus clientes un servicio de calidad, con la profesionalidad, con la seguridad y con el buen hacer que les caracteriza. La segunda ola de la pandemia está golpeando fuerte a nuestra comunidad. Estamos adoptando medidas duras y las estamos tomando para frenar precisamente ese avance de la pandemia y lo hacemos porque somos conscientes que son necesarios. Confío que con el esfuerzo, el compromiso de toda la sociedad en su conjunto, la responsabilidad de todos en el cumplimiento de las medidas del refuerzo sanitario, podamos reducir los contagios. Por mi parte, nada más y quedamos a las preguntas que deseen formular quienes nos están siguiendo a través de las cámaras de televisión. Muy bien, comenzamos, por tanto, el turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia, a los que recordamos que tienen un único turno, pero pueden hacer una pregunta a cada interviniente.
La primera persona a quien damos la palabra es Carolina Tabanera, de Cadena COPE en Castilla y León. Adelante, Carolina, buenos días. Carolina, tienes que encender tu micrófono, está apagado. Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Perdón, quería preguntar al presidente de Iberaval por su capacidad para adelantar ese pago de las ayudas de este plan de choque y aprovechar también para preguntar al presidente de la Junta que qué le ha parecido la negativa del Ministerio a facilitar esa herramienta que posibilitase el confinamiento en Burgos. Gracias. Bueno, la capacidad de Iberaval a día de hoy para adelantar todo tipo de subvenciones y de las ayudas que tenemos pues está siendo correcta. No tenemos ningún problema a la hora de poder adelantar todas estas líneas y con todo el volumen del que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un volumen casi que llega a los 600 millones de euros y de momento nuestra partida presupuestaria está totalmente disponible. Yo hacer dos consideraciones, dos reflexiones. La primera de ellas es que venimos pidiendo desde hace muchos meses que entre la situación del estado de excepción, del estado de alarma, una legislación excepcional que en la que nos encontramos ahora mismo y también la legislación ordinaria, creemos que es imprescindible herramientas jurídicas intermedias. Tenemos que actualizar la legislación que tenemos a la pandemia. Hubo un compromiso del presidente del Gobierno, hubo un compromiso que materializó verbalmente la vicepresidenta el Gobierno, a peticiones de distintas fuerzas políticas, de distintas comunidades autónomas, y no sabemos nada de eso. Yo mismo he tenido la oportunidad de reclamar al Gobierno de España esa herramienta intermedia que nos permita ser más ágiles y tomar decisiones más avanzadas de las que en estos momentos se puede realizar. Creo que lo adecuado es que ante problemas comunes tengamos todos soluciones comunes y haya una perfecta coordinación y sintonía entre el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas. Decir respecto del confinamiento, saben ustedes que la situación que se vive en la ciudad de Burgos es excepcional. Quiero recordar las medidas que adoptamos ayer. Cribado masivo. Se está trabajando ya para que esto sea una realidad mediante test antígenos. El análisis de aguas residuales para la detección precoz en más de 200 puntos de la propia ciudad de Burgos. La limitación de los grupos de personas en espacio de uso público y privado de no convivientes lo hemos reducido de 6 a 3 personas, salvo que lógicamente se traten de convivientes. Y también la limitación de aforos, de reuniones, celebraciones y encuentros religiosos que podrán desarrollarse en todo tipo de instalaciones públicas o privadas, ya sean al aire libre o espacios interiores. Quiero decir que no podrá superarse nunca el tercio del aforo ni un máximo de 15 personas en este tipo de reuniones, celebraciones y encuentros civiles o religiosos. Y quiero, por último, hacer un llamamiento a la ciudadanía de Burgos para que haga un confinamiento voluntario, un confinamiento inteligente, que vayan del trabajo a casa, de casa al trabajo y, si quieren pasear o hacer deporte, que sea al aire libre. Esa es la recomendación que hacemos desde la Junta de Castilla y León. Por supuesto, las medidas que vayamos adoptando en el futuro, tanto en Burgos como en cualquier otra población de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, iremos informando puntualmente. Muchas gracias. Continuamos ahora con César Aldecoa, de Radio Castilla y León. César, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días, presidentes. Quería insistirle al presidente de la Junta por los motivos exactos que dio el Gobierno Nacional ayer para rechazar el confinamiento domiciliario en Burgos, ya que parece que tanto Junta y Ayuntamiento están de acuerdo, están recomendando ese confinamiento inteligente, pero ¿cuáles fueron los motivos que dio el Ministerio de Sanidad para rechazar esta petición? Yo creo que son conocidos, lo vuelvo a reiterar, consideran que las decisiones que hemos adoptado son acertadas, son necesarias, son valientes y ellos piensan que hay que dar tiempo para que cumplan los efectos beneficiosos y positivos. Nosotros entendemos que la situación excepcional que vive la ciudad de Burgos requiere algo más allá, pero bueno, en cualquier caso,
la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos, en esto coincidimos, hemos hecho una petición al Gobierno de España para que se nos facilitara la posibilidad de pedir el confinamiento domiciliario en la ciudad de Burgos por las circunstancias excepcionales. Ellos han dicho que hay que esperar, que hay que aguantar. Nosotros hemos insistido en la situación de especial tensión que viven las instalaciones, los hospitales de la ciudad de Burgos, especialmente el hospital, el UBU. Y bueno, pues esa es la explicación que ha dado el propio Ministerio de Sanidad. La siguiente intervención la realiza Eva Marín, de la cadena SER. Eva. Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntar, en relación a las ayudas a la hostelería, ellos están cuestionando sobre todo que parece que ellos son los malos de la película y dicen que no es así. Está diciendo usted, además, presidente, que de cara al año 2021 también se podrían habilitar nuevas ayudas si la situación empeorara. ¿Con ello está diciendo que este cierre de la hostelería podría alargarse en el tiempo porque están comprobando que este cierre está teniendo buenas soluciones sanitarias? Muchas gracias. Bueno, yo no estoy diciendo, no estoy mezclando las ayudas financieras con la duración en el tiempo, todo lo contrario. En la primera ola ya pusimos en marcha medidas para todos los sectores, los más golpeados. Podría dar los datos el presidente Iberaval, pero hubo una primera tanda de medidas de líneas de crédito y de financiación. Ahora ponemos en marcha ayudas directas negociadas dentro del plan de choque con los sindicatos y con CECALE. Y nuestra intención es decir que si este dinero no es suficiente, en principio se plantea para todas las empresas del sector de la hostelería, queremos llegar a cuantas más sea posible, y si fuera necesario incorporar más dinero, o bien en ayudas directas o bien en líneas de crédito o financiación, incrementaríamos esas ayudas una vez que hayamos hecho el periodo adecuado de, en este caso de las líneas de crédito ya están vigentes, las pueden solicitar en las oficinas de Iberaval, haremos el correspondiente, como digo, la correspondiente evaluación de esas líneas de crédito y si fueran necesarias o bien con Iberaval o bien directamente la Junta de Castilla y León, de cara al próximo ejercicio presupuestario, estaríamos dispuestos a hacer un esfuerzo presupuestario complementario. En Castilla y León Televisión tenemos a Rubén Hernández. Cuando quieras puedes hacer tu pregunta, Rubén. Hola, buenos días. Yo al presidente de la Junta le quería preguntar si después de la última negativa del Ministerio, si realmente el Gobierno regional tiene algo de margen, ¿hay alguna medida más que pueda llevar a cabo antes de ese confinamiento, antes de tener esas herramientas jurídicas que no llegan? Y por otro lado, al presidente Iberaval me gustaría preguntarle si, aparte de asegurar que desde hoy se pueden pedir estas líneas, si va a haber algún mecanismo que vigile que realmente este apoyo económico llegue lo antes posible y no pase como en otras ocasiones, que tarda tanto en llegar que al final los autónomos se quedan sin esas ayudas. Gracias. Si te parece, empiezo yo a decir que estamos en contacto permanente y diario con las instituciones locales, el alcalde de la ciudad y también el delegado de Gobierno. Con el Ministerio de Sanidad, sabe que hubo una reunión ayer. Estamos evaluando diariamente también las medidas que estamos adoptando y las que se pueden adoptar en el futuro. Tenemos posibilidad de seguir tomando medidas, las iremos evaluando, analizando y comunicando a medida que sea necesario. Gracias, presidente. Y respecto a la pregunta de la rapidez en la llegada de las ayudas, bueno, nosotros desde la primera ola, y como bien decía el presidente, tuvimos el apoyo de la Junta de Castilla y León y sacamos un paquete valorado en más de 100 millones de euros movilizados para intentar llegar al máximo número de pymes y autónomos. Ese paquete está utilizado casi al 75%, con lo cual la rapidez fue desde el minuto uno. Y como bien ha indicado el presidente, desde hoy las líneas están vigentes y no va a haber ningún problema en su tramitación lo más rápido posible. Nos vamos ahora a Televisión Española, donde está Ana Belén Santos. Ana Belén.
Hola, buenos días. Quería preguntar al presidente de Iberaval a cuántos hosteleros calculan que pueden llegar estas líneas de ayudas y al presidente de la Junta sobre las medidas tomadas en Burgos. ¿Por qué se toman por 7 días y no por 14, como está siendo lo habitual? Gracias. Respecto al número de empresas que hemos calculado que podemos llegar con las líneas específicas de hostelería, el total del paquete que estamos presentando, estamos hablando de unas 10.400 empresas y dentro del sector de hostelería hablamos de más de 5.000 empresas. Sí, respecto de las medidas que estamos adoptando en Burgos, las estamos tomando en principio 7 días. Lógicamente se analizará, se evaluará y se prorrogará. Ya anticipo, algunas de ellas no es un tema temporal. El cribado de la población, la realización de test antígenos, eso es una situación material que se va a prorrogar durante varios días en el tiempo. El análisis de las aguas residuales también se va a ir realizando de manera inmediata para saber esa detección precoz del coronavirus. Y respecto de otras medidas que había mencionado, en principio son 7 días, la reducción de los convivientes, o mejor dicho, de los no convivientes de 6 a 3 y la limitación de aforos es en principio 7 días, pero nacen también con vocación de ir incrementando el plazo si fuera necesario. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación epidemiológica a lo largo de los próximos días y esperemos que las medidas que ya se adoptaron en el pasado, desde toque de queda, cierre perimetral de la comunidad, etcétera, cierre de la hostelería, pues vayan surtiendo efectos en la comunidad autónoma en general y en particular en la ciudad de Burgos. Pues damos paso a continuación a Sonia Díaz, de la agencia Europa Press. Sonia, adelante. Sí, hola, buenos días. En primer lugar, yo quería preguntar al presidente, durante una entrevista realizada la semana pasada, comentó que uno de los objetivos era salvar la Navidad. La hostelería está cerrada a una semana de que se vuelvan a prorrogar las medidas. Es un sector que tiene que tener una previsión de apertura. No sé cuánto tiempo espera que esté este sector cerrado. Y sobre Burgos, quería saber si una de las medidas que está sobre la mesa es el cierre perimetral de la ciudad. Muchas gracias. Primera reflexión. Nuestra prioridad es salvar la vida de la gente y garantizar la salud de las personas de Castilla y León. Efectivamente, a una pregunta específica sobre la sanidad hice ese comentario. ¿Cuál va a ser nuestra posición? La que marquen los datos de epidemiología, la que nos marquen los expertos y los informes de salud pública. Tenemos, por un lado, que confiar en las medidas que hemos adoptado. Hemos estado siempre en cabeza, en la vanguardia de las medidas que adoptamos. Fuimos de la primera comunidad autónoma, junto con la Comunidad Valenciana, en el toque de queda. Adoptamos el criterio de las 10 de la noche como el toque de queda, el horario más acertado. Ha habido con posterioridad otras comunidades autónomas que nos han imitado en ese horario de las 10 de la noche. Hemos tomado también, entre las primeras comunidades autónomas, el cierre de la hostelería. Con posterioridad han venido otras comunidades autónomas que han adoptado medidas muy similares a las que adoptamos desde Castilla y León. Respecto del resto de medidas, no voy a entrar en especulaciones. Se están evaluando todas las que se tomaron y viendo su eficacia, una de ellas la ha mencionado usted, y lo que vamos a hacer es evaluarlo de manera interna dentro de la Junta de Castilla y León y se tomarán las decisiones y se informará, por supuesto, a los medios de comunicación y a la población en general de Burgos o de Castilla y León o en concreto alguna otra ciudad o provincia. Continuamos y lo hacemos ahora con Óscar Rodríguez, de la agencia EFE. Cuando quieras, Óscar. Hola, buenos días a todos. Una pregunta primera para el presidente. Querría que nos aclarara y que se lo aclarara también a los ciudadanos de Burgos. El martes, en la rueda de prensa, la consejera habló de que se alejaba la posibilidad del confinamiento domiciliario
Usted mismo en la rueda de prensa del miércoles nos planteaba que, bueno, que había cierta mejoría, con toda la cautela, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido para que en este escaso margen de tiempo se haya pasado, en el caso de la ciudad de Burgos, a esa situación? También el responsable de las UCIs nos hablaba de que creía que estaba todo controlado, pero parece que sí que hay un cierto riesgo de que haya problemas con las UCIs. No sé si nos puede explicarle a los ciudadanos para, digamos, para que puedan fiarse también de lo que les decimos y saber a lo que atenerse. Y luego, para el responsable de Iberaval, le querría plantear qué es lo que ha cambiado esta línea de ayudas de las que se ofrecían previas a la COVID. Es decir, ¿cuánto de mejores son las líneas que ahora ofrece Iberaval de lo que lo eran antes de la COVID? O si son iguales, pero con más volumen. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. La situación está bajo control. Eso no quiere decir que haya situaciones de tensión en hospitalización y en UCI. Hay tensión, pero afortunadamente en Castilla y León todos los hospitales funcionan en red. Tenemos que ayudar allí donde más lo necesitan. Si Burgos necesita el apoyo, tendrá el apoyo del resto de hospitales de la comunidad y también, si fuera necesario, de otras comunidades autónomas, como ocurrió con otros hospitales en la primera ola. Creo que es importante remarcar la colaboración de todos los hospitales, el funcionamiento como sistema autonómico de salud, ayudándonos los unos a los otros. La situación, por tanto, está bajo control. Eso no quiere decir que no haya situación de tensión que haya obligado a tomar decisiones de trasladar gran parte de la actividad quirúrgica a la sanidad privada en la propia ciudad de Burgos. En segundo lugar, yo cuando hablaba, y creo que eran las palabras también de la consejera, cuando hablábamos de leve mejoría, de leve o de evolución leve favorable, era en el entorno de la comunidad autónoma, y es verdad, en la comunidad autónoma digamos que hemos llegado a una situación de estabilidad. Y se ha producido en estos días que en la ciudad de Burgos ha seguido subiendo no solo la presión en el hospital, sino también el incremento de la evolución epidemiológica. Ese freno que se ha producido en el resto de la provincia de Burgos, los datos de Miranda, también los de Aranda, es una puerta a la esperanza, en la ciudad de Burgos no. Y también, por supuesto, en el resto de la comunidad autónoma en global, los datos están estabilizados y con tendencia a la baja. Tengo que insistir en algo fundamental. No puede haber un segundo de relajación. No podemos bajar los brazos, ni en Burgos ni en ninguna otra ciudad o municipio de la comunidad autónoma de Castilla y León. Tiene que tener claro todo el mundo que el virus está entre nosotros. Esa es la realidad. Y, por tanto, tenemos que seguir insistiendo en las medidas de protección individual, que son fundamentales. Las manos limpias, lavarse frecuentemente las manos. La utilización de la mascarilla es imprescindible. No solo es obligatoria, es imprescindible para protegernos y para proteger. En tercer lugar, los metros, la distancia de metro y medio mínimo en cualquier actividad. Eso es también algo que debemos tener en cuenta. Y hemos incorporado todos los responsables públicos, por indicación de los expertos, la ventilación frecuente de los espacios cerrados. Eso es algo también importante insistir en ello. Y en la ciudad de Burgos, vuelvo a insistir, pedir a la población ese confinamiento voluntario. De trabajo a casa, de casa al trabajo, hacer las compras esenciales y mínimas, y si quieren hacer ejercicio en solitario y al aire libre o con la compañía de los convivientes. Bueno, respecto a qué ha cambiado de las líneas pre-COVID a las líneas en la actual pandemia, anteriormente al pre-COVID nosotros trabajamos principalmente con tres líneas.
¿De acuerdo? Las cuales en la primera ola ya aumentamos a 4 líneas y les dotamos, en colaboración con la Junta de Castilla y León, de muchísimo más volumen. Y la diferencia que tenemos en esta segunda tanda de ayudas es que aumentamos de 4 líneas que teníamos desde la primera línea a 7 líneas principalmente, dotándolas de más recursos y bonificando aún más los tipos de interés. Y, como bien decía el presidente, de esas 7 líneas, 5 de ellas son a tipo cero. Seguimos adelante con la agencia de noticias SICAL, donde está Juan López. Juan. Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntarle al presidente. En los últimos días la oposición ha realizado declaraciones acusando a la Junta de que, a pesar de presentar diferentes medidas de ayudas directas o de liquidez, a las pymes y a los autónomos aún no les está llegando ni un euro, textualmente decían. Me gustaría saber si nos puede garantizar si se están pagando con cierta agilidad esas ayudas o cómo está sucediendo. Gracias. Bueno, ha contestado el presidente Iberaval que las líneas que pusimos en marcha de manera conjunta en la primera ola no solo han llegado, sino creo que han sido… ¿Cuántas empresas recibieron? 5.000 empresas. 5.000 empresas. En esta segunda línea de ayudas en colaboración Iberaval y Junta de Castilla y León, desde hoy el dinero, las ayudas, están a disposición del sector, de los autónomos. Por tanto, invito a que vayan a las oficinas de Iberaval y que aquellos que lo necesitan y que tengan, que cumplan los requisitos, pueden acceder a ellos. Otras medidas del primer acuerdo del diálogo social requirió la aprobación de las bases de la convocatoria. El apoyo a los trabajadores del ERTE se va a pagar en muy breve plazo. Y estas convocatorias que firmamos el miércoles, hoy viernes algunas ya son una realidad, lo estamos viendo, las líneas de crédito y de financiación, y el resto de convocatorias van a salir en las próximas semanas para que puedan solicitarlo de manera inmediata. Siguiente turno de palabra para Ángel Blanco, del Norte de Castilla. Perdón, sí, adelante. Hay una línea en las que hoy presentamos, que es el poder recibir la ayuda de la subvención concedida, por si el pago que tiene que hacer la Junta se demora, Iberaval adelantaría ese dinero a coste cero. Creo que es una novedad importante, una vez concedida la ayuda, por tanto, por la Junta de Castilla y León, que siempre hay un decalaje de algunos días o semanas, con esta línea nueva que ponemos en marcha hoy con Iberaval, podrá, una vez reconocida esa subvención, podrá recibir, o bien, el sector empresarial podrá recibir esa ayuda a través de Iberaval a coste cero. Ahora sí, es el turno de palabra de Ángel Blanco, del Norte de Castilla. Ángel. Sí, hola, buenos días. Quería preguntar, por un lado, al presidente de la Junta, si, vista la dispar evolución que hay en diferentes territorios, mientras algunos mejoran, otros empeoran, si una próxima hipotética prórroga del cierre de la hostelería se podría contemplar por provincias o por municipios, o que no afectara, digamos, a lugares en los que quizás no hace falta que cierre. Y por otra parte, quería preguntar a César si han notado mucha llegada de nuevos solicitantes, de gente que nunca había acudido a Iberaval, y si entre los nuevos que llegan, digamos, de todas partes, no solamente de los tradicionales, los sectores y los ámbitos tradicionales de las grandes ciudades, sino también de pequeños municipios, a lo mejor. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Decir que no quiero entrar en especulaciones de cuánto va a durar. Va a durar lo que tenga que durar y lo que sea necesario para la seguridad y la protección de la salud y de la vida de las personas de Castilla y León. Con esto no quiero decir ni que va a durar mucho ni que va a durar menos. Va a durar lo que tenga que durar. En segundo lugar, ¿cuándo, cómo y de qué manera? Digo lo mismo. No quiero entrar en especulaciones. Vamos a hacer la evaluación de manera interna e informaremos en el momento adecuado de las decisiones que vayamos adoptando.
Ángel, respecto a tu pregunta, en esas 5.000 primeras empresas que tenemos desde que pusimos en marcha las líneas COVID hasta el día de hoy, hemos bajado mucho el rango medio de operación y hemos aumentado muchísimo el número de operaciones, como bien indicaba al principio, en esas 5.000 operaciones. Hemos bajado desde los 122.000 euros, que era nuestro nicho de mercado por operación media, donde había empresas de todos los sectores, hasta los 79.000, y ampliando bastante toda la demanda del sector rural y de hostelería. Y esperamos que con estas nuevas líneas que desde hoy ya están vigentes, ampliemos aún más el espectro de empresas a las que poder ayudar. Damos paso a continuación a Ricardo García, del Mundo de Castilla y León. Ricardo, cuando quieras. Hola, buenos días. Sí, mi pregunta era para el presidente de la Junta. Me gustaría saber cómo valora, dada la situación que vive actualmente el sector de la hostelería y del turismo, como ya ha mencionado usted, qué paradores haya anunciado la reapertura del Hostal San Marcos para el próximo día 3 de diciembre. Muchas gracias. Bueno, mire, yo es una decisión que en este sentido no voy a decir que no tenga nada que ver con el cierre de la hostelería. Ya veremos qué es lo que ocurre de aquí al 3 de diciembre. Tendremos de momento todos los establecimientos, hoteles y similares que tienen como objetivo fundamental prestar alojamiento. No hay ninguna restricción sobre ello y, por tanto, yo no tengo nada que decir. Desde el punto de vista económico, pues puede ser positivo, pero no tengo que hacer ninguna valoración más desde el punto de vista sanitario. Nos quedan 3 intervenciones. La primera de ellas es la de Raúl Mata, de La Razón. Raúl, adelante. Hola, buenos días a todos. Mi primera pregunta es para el presidente de la Junta. Ha hablado de que no llega esa herramienta por parte del Gobierno de España y vuelve a reiterar su petición. ¿Hasta cuándo va a llegar la paciencia de la Junta de Castilla en ese sentido? Y también para el presidente Iberaval, me gustaría saber si la crisis del turismo puede afectar a otras pymes que ahora mismo no están tan castigadas, pero con el paso del tiempo y lo que está afectando al turismo y a la hostelería, puede verse afectadas y perjudicadas. Muchas gracias. Bueno, como todo el mundo sabe, soy una persona con bastante paciencia, pero no es un problema de paciencia lo que usted me está preguntando, Raúl. Efectivamente, llevamos reclamando meses una herramienta jurídica. También demandamos los criterios comunes para los problemas comunes. La herramienta jurídica no ha llegado, los criterios llegaron tarde y, de igual manera, lo que le pedimos al Gobierno de España es que no llegue tarde con un plan de choque. Exigimos al Gobierno de España un plan de choque para el apoyo, la ayuda y la reestructuración del sector del turismo y de la hostelería. Consideramos que eso es imprescindible, es vital, crucial y, además, decir que ahí creo que debemos colaborar las comunidades autónomas y también las entidades locales. Respecto a tu pregunta acerca de cómo puede afectar el turismo al resto de sectores, para nosotros desde el momento uno en el cual se cerró la hostelería, tuvimos la demanda del sector agroalimentario de los problemas que podía haber en la cadena de pagos, ¿no? Una crisis sanitaria en la cual se cierran los establecimientos puede derivar muy rápidamente en una crisis financiera y que se rompa la cadena de pagos. Por eso, desde Iberaval, con la colaboración de la Junta y con el sector, lanzamos una de las líneas que hemos presentado hoy, que es el confirming para pago financiero, precisamente para el canal Horeca, para que esa cadena de pago no se rompa, las empresas agroalimentarias puedan seguir cobrando y las empresas del canal Horeca sigan pudiendo consumir y no rompan sus cadenas de tesorería. Penúltimo turno de palabra para Gonzalo Castro, del diario ABC. Gonzalo, adelante. Hola, muy buenos días. Mi pregunta es para el presidente de Iberaval. No sé si se espera una solicitud masiva de estas ayudas por parte de los hosteleros y si Iberaval está capacitado para atender cada una de ellas de manera inmediata y si también saben ya en cuánto tiempo podrá llegar ese dinero a los solicitantes. Gracias. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por tu pregunta. Como decía anteriormente, todas nuestras oficinas están preparadas para esta. Esperemos que sea una avalancha de solicitudes y que vamos a tramitar, por supuesto. Y el dinero, nuestro plazo medio de resolución suele estar depende del volumen de la operación y de las líneas, entre 7 y 14 días, con lo cual no va a haber problema en atender lo antes posible al mayor número de solicitudes posibles. Vamos a finalizar con Silvia García, de Noticias Castilla y León. Cuando quiera, Silvia.
Hola, muy buenos días. Mi pregunta para el presidente es la siguiente. Ayer compareció Fernando Simón y dijo en concreto sobre la petición para Burgos que las comunidades autónomas aún tienen margen de actuación y dijo textualmente herramientas muy potentes que no se están utilizando y que si las aplican serían muy similares a un confinamiento domiciliario. ¿Nos podría aclarar de qué herramientas se está hablando? Y para el presidente Iberaval, me gustaría saber si tienen alguna estimación de qué tanto por ciento de empresas, tanto del sector hostelero como turístico, están al borde de la quiebra y si en este caso estas empresas con una viabilidad tan comprometida serían susceptibles de recibir esta liquidez. Muchas gracias. Bueno, Silvia, creo que la pregunta es sobre lo que quiere decir Fernando Simón. Por tanto, esa es una pregunta que se le debe formular a Fernando Simón. No estoy en la cabeza de Fernando Simón ni quiero entrar a valorar lo que opina Fernando Simón. Respecto a tu pregunta, no tenemos esa información acerca de cuántas empresas están cercanas a la quiebra y si esas empresas, las cuales han visto cercenadas sus ingresos, van a tener problemas para obtener la financiación. Nosotros, como bien decía en mi intervención, vamos a estudiar todas las medidas con mimo. Sabemos que se han caído los ingresos y que debemos de valorar la viabilidad del negocio en un entorno de normalidad. Por lo tanto, vamos a tener muy en cuenta el previo de la actividad, la situación de la pandemia y, por supuesto, la viabilidad futura del proyecto. Muchas gracias a todos. Concluye aquí la rueda de prensa.